Este programa, o la malla curricular de este programa, consta pues de 11 cursos, ya de los cuales pues 9 son cursos técnicos y tenemos un par de workshops que nos van a permitir poder ir cuajando o entendiendo pues el mundo o el ecosistema general del BI, ¿ya? Hay que tener presente que este es un programa introductorio. En DMC también nosotros tenemos ya un programa avanzado, ¿no? Donde ya entramos pues con mucha más fuerza en el tema técnico, ¿no? Le metemos más potencia a los temas técnicos. Y como esto es un programa más de introductorio, no entramos a profundidad en el aspecto técnico de ciertas herramientas, ¿ya? Porque, como decíamos, el público pues no es tan pues no es de tanto de sistemas, de software y todo, ¿no? No están muy metidos en programación y todo. Entonces, este programa de fundamentos los va a ayudar a introducirlos a ustedes al mundo de la programación, ¿ya? Pero sí necesitamos como que hilar todo el flujo, ¿no? O toda la parte metodológica de la construcción del proyecto. Entonces, lo que hacemos con los workshops es poder pues completar el circuito, ¿no? Eso también nos permite a nosotros y a todo el grupo poder entender la construcción de una solución desde el principio hasta el final, ¿ya? Entonces, este programa tiene, por ejemplo, les comentaba, 9 cursos y 2 workshops, ¿ya? Lo cual se van a dividir en 2 grandes grupos. Cursos que te van a permitir a ti manejar bases de datos, ¿ya? O sea, son cursos que están muy, muy enfocados al desarrollo y al manejo de bases de datos, ¿ya? Y luego también tenemos otro bloque de cursos que están más enfocados ya a la analítica, o sea, a la construcción o al análisis de toda esta información, de todo este repositorio, ¿ya? Recuerden que los datos nosotros los vamos a almacenar en bases de datos. Entonces hay que conocer herramientas técnicas para poder manipular, tratar y construir estos grandes repositorios, ¿no? Estos warehouses, ¿no? O estos datamars. Una vez que nosotros ya tenemos estos repositorios de datos o estos datamars, ahora necesitamos analizarlos, necesitamos visualizarlos, ¿no? Entonces, por eso partimos el programa en dos grandes grupos, ¿ya? El primer grupo, como les decía, que les va a dar una primera certificación, que es la certificación pues de un database analista, ¿no? Y que esta primera malla tiene pues cursos, un primer curso introductorio, ¿ya? Un primer curso introductorio donde empezamos a tocar todos los temas pues conceptuales de lo que es un business intelligence, empezamos a entender las metodologías, empezamos a entender pues los conceptos puros y necesarios para poder empezar a comunicarnos en un lenguaje más de BI, ¿no? Que es un modelo multidimensional, que es un cubo de información, que es un data mart, que es un data warehouse. Entonces, en este curso introductorio entramos pues a toda la parte conceptual. Luego hay un curso pues de estadística básica. Mucho de lo que nosotros vamos a empezar pues a trabajar o a crear pues indicadores está muy, muy, muy basados en estadística, ¿no? Pero entonces ahí nos van a dar todo un curso conceptual básico de estadística, ¿ya? Ya teniendo pues conceptos de estadística y empezamos, podemos pues empezar a construir ciertos indicadores, ¿no? Empezar a entender pues variaciones, etcétera. Entonces, este curso es importante porque al final, cuando nosotros queremos crear ciertos cuadros de seguimiento, hay que crear ciertos KPIs. Y muchos de estos KPIs son pues indicadores estadísticos, ¿no? O matemáticos, ¿no? ¿Ya? Ya teniendo pues un conocimiento más o menos de los principales estadísticos básicos, tenemos ya un curso de construcción o de introducción a la construcción de bases de datos, ¿ya? Muchos de nosotros, pues, iniciamos trabajando, como les decía, en Excel, ¿no? Tenemos toda la información en Excel,
¿no? Y podemos trabajar, podemos analizar los datos a través de un Excel, ¿no? Pero en la medida que estos datos van creciendo, se van incrementando estos registros, ya pues hacer pues todo este análisis en Excel empieza a costar, ¿no? O tu Excel empieza a colgarse, ¿no? Empieza a demorarse. Entonces, lo que hacemos con este curso de introducción a la base de datos es ayudarlos a ustedes a trasladar esa información que está en Excel a una estructura de tablas, ¿no? A una estructura pues, de información relacional o de técnicas pues, de manejo de base de datos y llevarlos ya a la construcción de una base de datos. Es decir, toda esa información que está en el Excel, llevarlo ahora a una base de datos, ¿no? Y ahí pues utilizamos mucho el SQL, ¿ya? La herramienta más utilizada ahora para tratar datos es el SQL, ¿no? El lenguaje TransactSQL. Y es un lenguaje pues natural para la manipulación y el tratamiento de los datos, ¿ya? Luego ya hay otras herramientas, pues, ¿no? De manejo de base de datos, ¿no? Como puede ser SQL, Microsoft SQL, puedes tener Oracle, puedes tener Teradata, puedes tener MySQL, puedes tener muchas otras plataformas. Pero por dentro todos ellos manejan un lenguaje SQL, lenguaje de tratamiento de datos, un lenguaje natural. Lo que hacemos en este curso de base de datos es darte todo el conocimiento para que tú puedas construir y modelar una base de datos, ¿ya? Y tiene su parte, pues, práctica ya de la construcción de una base de datos. Y para esto usamos el SQL de Microsoft SQL Server. Y ahí ya construimos una base de datos. Una vez que tú hayas construido la base de datos y donde pues, se va a empezar a almacenar toda la información, o todo, perdón, todos los datos, ahora ya necesito analizarlo, ¿no? Necesito, pues, consumir esos datos. Entonces, una forma, pues, para poder tratar, manipular estos datos, es conocer, como les decía, el lenguaje TransactSQL. Entonces, por eso hay un curso que se llama SQL Essential, ¿ya? Y ahí es donde vamos a empezar a conocer el código TransactSQL. Ahí les vamos a enseñar paso a paso cómo hay que codificar, ¿no? Cómo hay que crear ese código para poder ir a estas bases de datos y extraer, pues, la información que nosotros necesitamos, ¿no? Ahí tenemos que empezar pues a traducir, ¿no? Preguntas de negocio, traducirlos pues al lenguaje SQL, ¿para qué? Para que estos repositorios de información nos den la respuesta, ¿ya? Y ahí vamos a partir pues desde código básico, código simples, desde un SELECT, operaciones matemáticas, funciones de fecha, funciones de texto. Cómo vamos a cruzar pues dos, tres tablas, ¿no? Lo que hacemos, lo clásico que hacemos, por ejemplo, en el Excel, ¿no? El buscar B, ¿no? El buscar B no es otra cosa que hacer el cruce de dos tablas de información, pues, ¿no? Entonces hacer joins y todo eso. Entonces, en este curso de SQL Essential, lo que vamos a ver es ya el conocer todo el código, todas las funciones que tiene pues el lenguaje SQL, que te va a permitir pues ya extraer, tratar y manipular los datos, ¿ya? Pero una vez que ustedes ya se han metido, ya conocen el código, ¿no? El código SQL, hay otro curso donde ya enseñamos código SQL un poquito más avanzado, ¿ya? Entonces ya es empezar a utilizar pues algunas otras técnicas pues de manejo de tablas, temas de pivoteo, manejo de vistas, crear procedimientos, crear funciones, ¿no? Entonces hay un curso de SQL avanzado que ya pues refuerza un poco más todo el conocimiento del manejo del código SQL. Entonces, una vez que yo tengo mi repositorio y ya tengo todos los conocimientos para poder manipular los datos, ya puedo empezar a construir ciertos pues reportes de información, ¿no? Esos reportes clásicos que tenemos que sacar todos los meses, por ejemplo, ya lo podríamos nosotros codificar, ¿no? Yo pues todos los meses podría lanzar el mismo código y jalar los datos para actualizar los reportes. Pero eso se puede automatizar, ¿no? Hay procesos que se pueden automatizar, ¿no? Normalmente los reportes que hacemos seguimiento en un Excel, pues no es otra cosa que meter los datos del mes y ver pues, cómo se va moviendo en el siguiente mes. Entonces, eso se puede automatizar, ¿ya? Entonces, para eso hay un workshop
¿no? Un workshop de 4 horas que nos va a permitir conocer ciertas herramientas que nos van a permitir a nosotros poder automatizar esas solicitudes recurrentes, ¿no? Esos reportes recurrentes que sacamos, podemos llegarlos a automatizar, ¿ya? Entonces, esta plataforma del SQL, ¿no? Te permite y te ayuda, pues, a automatizar ciertos procesos. ¿Estamos? Ahora, nosotros podemos empezar a construir, pues, cierta información, pues, ¿no? Una cosa es que yo jale los datos, haga los cálculos y todo, pero nosotros, como analistas, empezamos ya a crear ciertos dashboards, ¿no? Ciertos reportes, ciertos gráficos, ciertos seguimientos a la información. Entonces, yo ya tengo la base de datos, conozco, pues, el SQL para poder manipular y empezar a construir los datos que quiero mostrar. Y lo que necesitamos ahora aprender es cómo vamos a visualizar, cómo vamos a explotar esta información, ¿ya? Entonces, para esto también van a tener ustedes un curso de herramientas de visualización. Y tenemos dos cursos, ¿no? El curso inicial, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a explotar toda esta información a través, pues, de las herramientas gratuitas que maneja el Excel, ¿no? Es normal, pues, que ustedes empiecen cuando estén metiéndose al mundo de la analítica. Hay que empezar a demostrar, pues, ¿no? Y lo que toda empresa tiene es el Excel, ¿ya? Y el Excel del 2016 hacia adelante tiene muchas herramientas que te permite a ti explotar la información, ¿ya? Entonces, tal vez al inicio, pues, de crear el área, no es que, pues, el gerente vaya a querer invertir en comprarnos, pues, licencias de Power BI o de Tableau, ¿no? Entonces, si es que no tenemos la capacidad o no tenemos, pues, esas herramientas, podemos construir todos nuestros tableros o nuestros dashboards en el Excel. Entonces, la información se almacena en el SQL, mis procesos SQL trabajan, tratan la información, y todo eso luego yo lo puedo explotar a través del Excel, ¿no? El Excel tiene, pues, herramientas como el Power Query, que te permite, pues, transformar, ¿no? Hacer, pues, ciertos indicadores, ciertos cálculos ahí. Tienes el Power Pivot, que te va a permitir, pues, construir los tableros, los dashboards dentro del Excel. Inclusive también tiene un entorno que se llama Power Maps, si tú quieres, pues, mostrar datos, ¿no? O información a nivel, pues, geográfico, ¿no? Quieres mostrar, pues, las ventas por departamento, por provincia. Entonces, el Excel tiene todas esas herramientas. ¿Y por qué les enseñamos el Excel? Porque es muy probable que, pues, que en algunas empresas que recién se están metiendo al mundo de la analítica, no tengan, pues, las herramientas robustas de visualización, ¿ya? Entonces, mucho de lo que tú vas a explotar se va a explotar en Excel. Y recuerden también que la herramienta de visualización más usada en el mundo, en el planeta, es el Excel. Y la herramienta de análisis de datos más utilizada en el planeta también es el Excel. Entonces, por eso nos enfocamos mucho en que ustedes puedan dominar el Excel. Pero puede darse el caso que ya, pues, ustedes han demostrado, ya se está consumiendo los datos a través de estos Exceles, pero, pues, queremos ya reportes mucho más de impacto, mucho más visuales, mucho más dinámicos, ¿no? Entonces, hay otras herramientas más potentes para explotar la información, ¿no? En ese caso, tenemos, pues, el famoso Power BI, el Tableau, ¿no? El TripSense, o sea, hay varias herramientas que son mucho más potentes visualmente, ¿no? Y también tenemos ya las herramientas, pues, de las nubes, ¿no? Ahí tienes el Google Data Studio, ¿no? Ahorita las top es Power BI y Tableau, ¿no? Y la top ahorita es Power BI. Entonces, si la empresa ya puede, pues, comprar licencias, ¿no? Podemos justificar esa inversión, estos gráficos que estábamos, pues, explotando de una manera, pues, no tan dinámica en el Excel, lo podemos ya trasladar a herramientas de visualización mucho más potentes como el Power BI. Entonces, ustedes van a tener otro curso donde les van a enseñar Power BI, ¿ya? Cómo, pues, conectar los datos de la base de datos al Power BI, cómo construir todos los reportes en el Power BI y todo eso. Y cómo luego vamos a desplegar esa información a las áreas de negocio. Entonces, tienen, pues, cursos que les va a ayudar a ustedes a manejar los datos con lenguaje código SQL
van a tener cursos para poder hacer pues dashboards, hacer reportes visuales o explotar la información con herramientas de visualización. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ustedes ya pues, tienen todo el conocimiento de cómo pueden ustedes empezar ya a tratar los datos, ¿no? Entonces, hasta ese punto ustedes ya tienen pues, una certificación, ¿no? De un analista o un especialista en el manejo de las bases de datos en Business Intelligence. Y ahí tienes tu primera certificación. Ya cuando yo empiezo a explotar los datos, empiezo a crear indicadores, empiezo a crear pues, ciertos tableros, ya estoy analizando los datos, ¿no? Ya estoy mostrando ciertos insights, ciertas cosas que estamos encontrando, ¿no? Ya pueden estar pues, segmentando, haciendo microsegmentos, identificando pues, los segmentos donde ustedes tienen más ventas, menos ventas. O sea, ya al momento de ya tener herramientas de visualización mucho más potentes, ya empiezo pues yo a analizar los datos. Pero esto sigue evolucionando, ¿no? Cuando hablamos de BI es porque pues estamos manejando información un poco estructurada, ¿no? Información estructurada. Y cuando hablamos de información estructurada es que pues tenemos toda la información pues en tablas, ¿no? En tablas, en columnas, en registros, ¿no? Pero actualmente pues ya la información no es tan estructurada, ¿no? Porque hay mucha información en redes sociales, hay mucha información pues a nivel de audio, a nivel de videos. Entonces, la analítica también está evolucionando. El Business Intelligence tiene que evolucionar, ¿ya? Y entonces están apareciendo otras herramientas mucho más potentes, ¿no? Que nos permite pues trabajar otro tipo de datos, ¿no? Como por ejemplo el caso de los textos, de los audios, de los videos, de las fotos, y todo eso. Entonces, como ahora son nuevos datos que no son tan estructurados, entonces necesitamos conocer por lo menos de una manera pues, general o fundamental cómo es que se va a almacenar toda esta información nueva, ¿no? Esta información pues, diferente, cómo es que vamos a analizar también esa información. Entonces, ahí ustedes van a tener otro curso que se llama pues, el curso de Fundamentos de Big Data, ¿no? Y ahí vamos a ver, pues, cómo es que tú vas a poder estructurar todas estas herramientas que te vayan a permitir a ti, pues, almacenar información no estructurada, ¿no? Como videos, textos, audios. Y con qué herramientas de este ecosistema de Big Data vas a empezar a analizar toda esta información, ¿ya? Entonces, ahí van a ver, pues, todas las aplicaciones que actualmente hay en el mercado, cómo es que está evolucionando todo el tema de los datos y todo. Pero además, este curso de Big Data, pues, tiene dos partes, ¿no? O dos particiones. Una donde uno como empresa, pues, quiere construir su misma infraestructura de Big Data. O sea, por ejemplo, los bancos que tienen, pues, todo el dinero del mundo como para comprar los servidores y armar, pues, todo este ecosistema. Pero también están las empresas pequeñas y medianas que no pueden pues, construir, no tienen el dinero suficiente como para poder construir esa infraestructura, ¿no? Pero al no tener nosotros ese dinero como poder construir, podemos optar por otras opciones, ¿no? Que ya es todo el tema del cloud computing, ¿no? O de la nube. Entonces, como yo no tengo pues, la capacidad de construir esta tecnología o esta infraestructura Big Data, voy y alquilo pues toda esa infraestructura a Amazon, a Google, a Azure, les alquilo el ambiente. ¿Estamos? Entonces tenemos que pensar ahora, y muchas de las soluciones ya se están haciendo en nube, ¿no? La nube, ¿no? El tema de la nube del cloud es lo mejor que ha pasado para todo el mundo de la analítica. ¿Por qué? Porque ya no necesitas, pues, ¿no? Antes para que una empresa se meta al mundo de la analítica, tenía que invertir mucho, ¿no? Comprar servidores, armar todo un equipo, pues, que le dé mantenimiento a los servidores, ingenieros que estén haciendo temas de seguridad, ¿no? De seguridad de estos servidores, porque ahí está toda la información del negocio. Entonces, era costoso armar un área de BI, un área de analytics, ¿no? Pero todo eso se reduce ahora y se minimiza cuando tú alquilas un espacio en la nube, pues, ¿no? Tú ya no necesitas comprar nada, simplemente alquilas un espacio en la nube, almacenas tu información ahí
la nube te garantiza todo el tema de seguridad, todo el tema pues de la gestión de toda esa, de todo ese sistema. Entonces, reduce los costos de una manera pues brutal. Y eso hace que muchas de las empresas ahora estén pues construyendo sus entornos o sus áreas de analytics, ¿no? Ya no necesitas pues tanta inversión en tecnología, porque la puedes alquilar. ¿Estamos? Y es por eso, es por la razón por la cual pues hay todo un boom del mundo de la analítica, ¿no? ¿No? Por todo este avance tecnológico de las nubes. Entonces, en este curso también tienes que entender, les van a hacer un tema de introducción del cloud computing, ¿ya? Otro tema también que está muy, 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 muy de tendencia y de moda es el tema de ya del machine learning, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Del modelamiento, ¿no? Si bien es cierto, tú puedes analizar la información, tienes toda la información, entonces yo teniendo la información, imaginemos, pues yo tengo toda la información histórica hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo puedo saber pues dónde he vendido más, quién me ha comprado más, ¿no? Puedo saber pues dónde he perdido, etcétera, ¿no? Pero no todos se quedan en simplemente conocer la información, lo que ha pasado. Muchos quieren saber qué va a pasar. Entonces quieren predecir, ¿no? Queremos saber qué es lo que se va a venir. Entonces, para eso entra el Machine Learning. El Machine Learning pues son todas unas técnicas, herramientas, algoritmos que te van a permitir pues predecir el futuro, ¿no? Teniendo en consideración todo el pasado, predecir el futuro, ¿no? Y los más pues ejemplos clásicos y simples son eso. Oye, tú tienes pues las ventas hasta el día de ayer, de hace 5 años, y lo que va a pedir tu gerente es, oye, proyecta las ventas ahora para el próximo año, ¿no? Proyectar las ventas del próximo año, pues podemos apoyarnos en ciertas técnicas, en ciertas herramientas o algoritmos de predicción, pues, ¿no? Y para eso utilizamos pues las herramientas o todo el tema del Machine Learning. Ustedes van a tener también un curso introductorio de Machine Learning, ¿no? Donde les van a explicar pues toda la parte metodológica, cómo se construyen estos modelos de Machine Learning, les van a mostrar ciertos casos de uso, ¿no? Que se maneja en varios sectores y van a entrar a entender ya los modelos pues no supervisados, ¿no? Que nos permiten muchas veces hacer temas de segmentación de mercado, segmentación de clientes, ¿no? Y técnicas ya supervisadas que te permiten ya hacer predicciones, ¿no? Y van ahí a tener algunos ejemplos con algoritmos muy básicos, ¿ya? Modelos de regresión, modelos pues, de árboles de decisión, que son técnicas y algoritmos sencillos, ¿no? Un poco para que más o menos vayan entendiendo pues, cómo es que se crean estos modelos predictivos, ¿ya? Pero igual vamos a tener un workshop, ¿no? En el que se les va a ustedes presentar el desarrollo de un caso real, ¿ya? Desde principio hasta fin, ¿no? Un caso, pues, por ejemplo, por decir cualquier cosa, hoy, la construcción de un modelo de fuga de clientes. Desde la definición de qué es fuga hasta pasar por la parte metodológica de cómo se construye el modelo, cómo se van probando ciertos algoritmos, identificamos pues el algoritmo que nos da más poder predictivo, finalmente pues cómo hacemos ya la implementación de este modelo. Entonces van a tener un workshop, ¿no? Real, de un caso real del uso de alguna técnica de machine learning, ¿no? Enfocada a la solución de un problema de negocio, ¿ya? Y eso un poco les va a dar a ustedes el panorama, pues, de cómo es que funciona eso, ¿no? Cómo es que se construye eso, ¿estamos? Y ahí, pues, les va a dar, pues, nociones de por qué mundo te quieres ir, ¿no? El mundo de la analítica tiene dos ramas, ¿no? Bien marcadas. La ingeniería de datos, ¿no? Y la ciencia de los datos, ¿no? Por eso siempre se habla que en un área de analytics tienes a los ingenieros de datos y a los científicos de datos, ¿no? Normalmente, pues, los ingenieros de datos son los que están, pues, tratando de armarte, pues, todos los repositorios de información, manejan todas las herramientas, pues, de programación que hacen que tú tengas, pues, la información almacenada en un repositorio, lista para ser analizada. Y ahí entran, pues, los científicos de datos a analizar toda esta información y empezar a sacar ciertos insights de negocio, empezar pues a hacer ciertos modelos predictivos y todo, ¿no? Entonces ustedes van a tener pues dos cursos más o menos que los van a orientar
qué es lo que hacen estos científicos de datos, ¿no? Y por el otro lado también vas a tener cursos de Big Data, cursos de SQL, que más o menos también te va a dar todo el conocimiento de lo que hace un ingeniero de datos, ¿ya? Entonces, este es un, todo un programa, pues, introductorio, ¿ya? Y como les digo, es desde cero, ¿no? O sea, si ustedes no tienen, pues, ahorita conocimientos de SQL, no se preocupen, ¿ya? Aquí lo van a ver paso por paso. Para eso hay cursos específicos para cada tema, ¿sí? Y ahí es donde termina, pues, nuestro programa. Una vez que tú ya manejas todo el tema de visualización, manejas todo el tema de machine learning, todo el tema este, ya tienes, pues, la otra certificación, que ya es, pues, un analista de datos, ¿no? Por un lado tenías un analista de que construye base de datos, y acá un analista que, pues, analiza ya los datos.